¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Como es de esperar, todos estamos muy ansiosos por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol, que tengamos un hermoso partido que responda a la expectativa de esta multitud que de a poco va copando el estadio. Señoras, señores, con ustedes la fiesta del fútbol. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Señores, comienza el partido, una verdadera fiesta del fútbol. Felipe Luis. Partí. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Mandzukic. Qué buena pelota, qué bien está jugando. Dybala hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase, pero terminó mal. Es un pase que rompe la defensa. ¡Qué impacto! Saca el balón y aleja el peligro. Bentancur intenta un pase al vacío. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Se la saca de encima. La juega profunda. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Ay, 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 ay. Adelantado por un poquito nada más. Ojo con jugar tan al límite. Conociendo a este jugador, va a seguir jugando al límite hasta encontrar el error de los defensores. En cuanto tenga la oportunidad, se las va a mandar a guardar. Bentancur. Todo muy parejo entre ambos equipos. Pase largo al hueco. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Se va la pelota y esto será saque de arco. Gran pase a través de la defensa. Griezmann. Ese fue un buen intento por abajo. Gran técnica para sacar ese remate rasante. El arquero estaba muy comprometido. Ronaldo traba, lucha y gana el balón. Griezmann maneja el balón. Alexandro. Aquí está el arquero con el balón. El arquero la manda lejos. Esto será saque lateral. Felipe Luis. Coque. Griezmann. Ahí la tiene, puede venir el gol. Intenta un pase al vacío. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Dybala la juega hacia arriba. Buena chance para la contra. Gran pase. Ronaldo busca sorprender con ese pase. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. La juega bien hacia adelante. Dybala busca atacar por el lateral. Le pega desde ahí. ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Viva el fútbol, viva el fútbol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
golazo! ¿Y en qué momento? Último momento, último minuto. Esto puede ser una victoria histórica. La presión en la mitad de la cancha fue clave para forzar el error. Y hay que hacer una mención especial para ese contraataque. Fue perfecto. Cuando el reloj marca 45 minutos, se ha terminado este primer tiempo, final de la primera parte. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. No deben estar muy conformes con esta primera mitad. Parecían temerosos, sin iniciativa, sobre todo en ataque. No me sorprendería ver algunos cambios. A los que recién se suman, el encuentro ya se reanudó. El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso. Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia. Alexandro, reviente y la saca del área. El centro fue directo al defensor, que despeja el córner. Rechaza la pelota, bien defendido. Coque. Gran pase a través de la defensa. ¡Le da de ahí! Intentaron sorprender por abajo. Buen remate rasante, justo donde los arqueros más les cuesta. Matuidi revienta la pelota bien lejos. Dybala pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Party. Ahora la tiene Diego Costa. Se hacen compactos, se cierran bien por el centro. Un embudo proponen, ¿eh? Mucha gente en el medio. Saben que el rival se inclina a atacar con muchos centros al área. Quieren poblar esa zona para evitar que la pelota llegue a los delanteros. Bueno, dale, veremos si le funciona. Vamos a ver qué pasa. Arias intercepta justo a tiempo. Party. Lemar va con todo por la derecha. Diego Costa. Griezmann. Party. ¿La aguantará? ¡Diego Costa! Lemar, le pegó nomás. Eso debió haber sido el empate. Esta fue una tajada descomunal. Sabía muy bien lo que tenía que hacer y, claro, lo hizo a la perfección. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Lateraliza el ataque. Cuidado, esta puede ser muy buena. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. A mí me quedan algunas dudas. Me gustaría ver la repetición. Muy bien.
bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Alexandro. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido... ¡Pistolo! Tribuna enloquece, el partido está igualado. Un final apasionante, Diego Latorre. Fueron rápidos, profundos, efectivos. Una contra estupenda. Un contraataque de manual. Un ejemplo de cómo pasar de defensa a ataque en segundos. El técnico debe estar muy satisfecho. Le responde con goles al entrenador. Estuvo certero el DT. Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, chau. Ya estaba festejando su gol. Increíble. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Son los últimos minutos y el partido está empatado de nuevo. Se lo merecían por semejante esfuerzo. ¿Podrán ganarlo? Pjanic. Es una falta clarita. Bentancur está habilitado. Metió el disparo. ¡No lo podemos creer! ¡Es gol! ¡Es vibrante! ¡Es inédito! ¡Es apasionante gol! Más que un gol, es una obra de arte para verla una y mil veces. Veremos. Suena el silbato del juez y esto se ha terminado. Señoras, señores, el reloj marca que es el final del partido. Fue un partido muy entretenido, muy intenso en las áreas. Al final, la diferencia fue tan solo de un gol. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Estaban ansiosos por ganar en su casa, frente a sus hinchas. Pero les terminó saliendo todo mal. Faltó juego y claridad. Muy bien, llegamos al final, nos vamos. Diego Latorre, quien les habla, Rodolfo De Paoli. Les agradecemos por haber estado aquí en una fiesta del fútbol. Tengan ustedes muy buenas noches.